Hola, soy Susana del Pozo, maquilladora y networker. Bienvenidos a mi podcast. Ayudo a las personas a crear su propio negocio y en cada podcast os hablaré de temas relacionados con el emprendimiento en el network marketing. Hoy, para inaugurar este programa, os voy a contar un poco sobre mí. Dicen de mí que soy muy profesional y la verdad es que últimamente estoy un poco aburrida de esa etiqueta de tan profesional. Así es que me gustaría que en este canal descubrierais esa otra parte que existe en mí, que es una parte pues como más natural, más divertida y no tan profesional como me conocen. Bueno, ahora mismo soy una mujer feliz, soy una mujer casada, tengo 50 años, tengo dos hijos y soy una persona totalmente diferente a, lógicamente, cuando empecé. Bueno, os voy a contar un poquito sobre mí. Voy a intentar no alargarlo porque la verdad es que 50 años dan para mucho. Entonces, me quiero enfocar sobre todo al tema profesional. Cuál ha sido mi carrera profesional, qué he hecho, cómo lo he hecho para llegar hasta aquí. Y bueno, pues realmente mi carrera profesional empezó muy pronto. Empezó con 16 años, en el año 86. Antes de eso, con 15 años, yo vengo de familia emprendedora. Mi abuela fue emprendedora. Algo difícil, ¿verdad?, en aquella época. Mi madre fue emprendedora. Yo recuerdo de pequeñita estar detrás del mostrador de la tienda de mi abuela, que era una droguería, juguetería, bueno, un poco de todo, ¿no?, en aquella época. Y la verdad es que me encantaba jugar a las tenderas, que se llamaba en aquellos años. Me encantaba. Y claro, pues criarte detrás de un mostrador o tenerlo muy, muy, muy cercano, ¿no?, que forme parte de tu vida desde tan pequeña, pues hizo que finalmente acabara detrás de un mostrador con 16 años. Empecé en la moda, siempre me ha gustado muchísimo la moda, pero con la moda me sigue gustando, sigue siendo una de mis pasiones. Lo que pasa es que he tenido siempre, durante muchísimos años, como una relación de amor-odio, porque, claro, disfrutaba mucho con mi trabajo, el contacto con el público. Además, sabía coser, con lo cual todo estaba muy relacionado. Yo durante los años 80 diseñaba mi ropa, cosía, lo usaba. Y la verdad es que muy bien. Pero esos horarios que todavía se han endurecido más con los años, yo sentía que me quitaban la vida. Recuerdo perfectamente, yo he sido muy de discotecas, me encanta bailar y bueno, soñaba con el fin de semana llegar a la discoteca. Pero los sábados por la tarde, todas mis amigas pues se iban a la discoteca 5 de la tarde cuando abrían. Sin embargo, yo salía de trabajar a las 8 y media. Porque trabajaba en tienda. Y ya desde aquella época, que tenía que estar a las 10 en casa, claro, a mí la discoteca me sabía a súper poco. Recuerdo siempre ir corriendo al autobús para poder llegar a disfrutar de esa hora y media de baile. El baile es algo que me ha apasionado siempre. Bueno, yo estaba a disgusto en mi trabajo por el tema horario. Por otro lado, me gustaba, pero tampoco me veía en una oficina. A la gente de oficina la admiraba y la envidiaba por sus horarios, pero realmente no me veía frente a un ordenador 8, 12 horas sin tener ese contacto con el público. Y bueno, pues así fueron pasando los años. Fui madre muy joven, en el año 90 fui madre por primera vez. Y claro, todo esto empeoró, porque si de normal pues estos horarios nos complican un poco la vida, pues cuando llega un niño, mucho más. Pero los años siguieron pasando y yo hacía lo que hace el 90% de la población, que es quejarse. Quejarse, este trabajo, los lunes, horrible. Porque además yo en aquella época vivía en Madrid y en Madrid los domingos se abren desde hace muchos años. Siempre se ha abierto, que yo recuerde. Entonces yo trabajaba de lunes a domingo de 8 a 12 horas al día. Algún día libraba, sí, pero muy pocos. Con lo cual, esto, cuando van pasando los años, pues te va agotando, ¿no? Te va agotando mentalmente. Vas empezando a odiar eso que te quita tanta calidad de vida.
que era, en mi caso era mi horario de trabajo, ¿no? Por otro lado, la verdad es que, claro, como tenía ya tantos años de experiencia, estaba bien posicionada, con lo cual tenía un buen sueldo. Era peor, porque encima me sentía como en una jaula de oro. Salir de ese trabajo y volver a otro sería como empezar de cero. Esto todavía me hacía sentir peor. Fijaos, para lo que otras personas las vacaciones era algo que ansiaban, con ganas y disfrutaban, yo ni siquiera disfrutaba, porque estaba pensando en cuándo me tenía que incorporar. Así es que no sé si esto os suena a alguien. Estoy segura de que sí. En el año 2000 fui madre de nuevo, ¿vale? En aquellos años estaba trabajando en una empresa muy reconocida a nivel mundial, la verdad. Muy buen sueldo. Y como ya os he comentado, es que era lo peor, lo peor. Pero ahora en vez de un hijo tenía dos y vi cómo se repetía de nuevo la misma historia. Y la misma historia es no poder nunca estar con tu hijo en esos momentos tan importantes que son una vez en la vida. Fechas como una cabalgata de reyes, pues ya sabéis que en comercio son los días que más se trabaja. Mi hija nació el 1 de julio, primer día de rebajas. Imposible estar en el cumpleaños de mi hija, ningún día. En fin, es algo que tenemos que valorar. ¿Pero qué pasó? Bueno, tenía 10 años más. Algo habría aprendido, ¿no? En esos 10 años. Pues sí, aprendí que no compensaba. Aprendí que la calidad de vida es mucho más importante que el dinero. Y tuve que elegir salud y familia y vivir o dinero. Esa era la elección. Y elegí lo primero, sin ninguna duda además. Claro, la gente de mi alrededor no lo entendió, porque claro, ¿estás loca? Un trabajo fijo de tantos años con ese sueldazo, ¿cómo lo vas a dejar? Claro, es para lo que nos han educado y yo lo había conseguido. Estaba loca. No, loca me iba a volver si seguía teniendo ese ritmo de vida, ¿no? Tenía claro lo que quería, muchísimo, muchísimo. Pero lo que más claro tenía era lo que no quería. Eso lo tenía todavía más. Así es que hay veces que hay que tomar decisiones en la vida y yo tomé una decisión que cambió mi vida por completo. Es una decisión que tardó años en llegar, porque realmente muchos nos habremos preguntado, y más en esta situación que estamos viviendo ahora mismo de cuarentena, es ¿qué misión tengo en la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Estas preguntas, incluso a las personas que nunca, nunca, nunca se han preguntado esto, yo estoy segura de que ahora más de una se lo está preguntando. Y es que no es fácil pararte a pensar quién eres, qué haces y darte cuenta si realmente la vida que llevas es lo que quieres para ti, lo que quieres para tu familia. Es muy difícil tomar una decisión que te implique, pues no sé, empezar de cero, como hice yo, porque el cambio fue radical. Y además, con toda mi familia. Pero fijaos, probablemente es de las cosas más fáciles que he hecho en mi vida. Y es porque cuando estás segura de lo que quieres, cuando crees tanto en que va a salir bien, sale bien. Fue todo muy, muy fácil. Y fijaos, acabé viviendo en una ciudad a casi 400 kilómetros de la mía, en una casa diferente, con una vida diferente, sin conocer absolutamente a nadie, solamente me vine con mi marido y con mis hijos. Había dejado atrás toda una vida de insatisfacción, sí, pero comenzaba una de incertidumbre, ¿no? Porque realmente no voy a negar que sí que tienes miedo de decir, vale, empiezo una vida de cero, pero ¿qué va a pasar? Yo dejé mi trabajo, dejé todo para empezar de cero. Y así fue como llegué a Valencia en el año 2006. Fijaos qué cantidad de años. La verdad es que fue la mejor decisión que he podido tomar en toda mi vida. Llegué con mucha ilusión, mucho miedo y muchos sueños por cumplir. Pero sobre todo llegué decidida a vivir. Y también a no volver al comercio. Porque para mí fue el momento de decir, genial, cambio de vida. Yo, como ya os he dicho, vengo de familia emprendedora, pero hasta ese momento sí que es verdad que sentía que valía para algo más que estar de dependienta, pero me gustaba tanto la moda, me gustaba tanto el trato con el público, que realmente nunca me planteé en crear mi propio negocio. Pero al venirme a Valencia,
me di la oportunidad de salir, ¿no? Del comercio y estudié un máster de maquillaje profesional. Me encanta la moda, es obvio que me encanta el maquillaje y todo lo relacionado con el sector de la belleza. Y aproveché, o sea, elegí el maquillaje como forma de emprendimiento, ¿no? Además, después del máster, tengo que decir que me lo curré un montón. Yo he sido siempre bastante tecnológica, con lo cual me hice mi propia web. Comencé a hacer intercambios entre fotógrafos, modelos para conseguir ese book de maquillaje y enriquecerlo y adquirir experiencia. Hacía colaboraciones, trabajos para empresas. Tenía la agenda llena. O sea, era increíble, ¿no? Estaba feliz. Porque además el maquillaje me desempeñaba muy pocas horas al día. Algún curso de maquillaje que pudiera hacer a diario. Pero generalmente era un trabajo que realizaba los fines de semana y podía dedicarme de lunes a viernes a disfrutar de mi calidad de vida, de mi playa, de mi hija, que en aquellos momentos todavía tenía 6 años y era pequeñita, y bueno, en fin, de mi casa y de mi familia, que para eso es para lo que había hecho el cambio, ¿no? ¿Qué más podía pedir? Los fines de semana, además, disfrutaba un montón con las novias, los eventos, daba igual, ya me daba igual trabajar un fin de semana, porque lo hacía porque me gustaba y estaba consiguiendo mi sueño. Pero claro, ya sabéis que la vida es una montaña rusa, ¿no? Que nos lo digan ahora. Pues sí, llegó la crisis del 2008 y me vi obligada a volver al comercio, porque claro, el maquillaje no era evidentemente lo más solicitado, ¿no? No es una prioridad. Fueron unos años muy difíciles, porque cuando me vi otra vez detrás de un mostrador, pensé que todo esfuerzo, todo lo que había luchado, había sido en vano. Sabemos que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Aunque yo en aquellos momentos mentalmente no estaba muy positiva, que dijéramos. Pero muy cansada de ser un número y aprovechando un despido que para mí fue un poco shock, pero realmente fue oportuno. Hay veces que tiene que pasar esto, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? En ese momento no lo entendemos. Lo entendemos más adelante. Bueno, decidí retomar el maquillaje. Pero al retomar el maquillaje me choqué con algo nuevo para mí, encontré una nueva industria para mí, como fue el network marketing. Así fue como el network marketing entró en mi vida. Esto era el año 2014. Descubrí varias cosas que me enamoraron, ¿no? Como que para mí es la única industria que me podía permitir tener esa libertad de horarios, tener mi propio negocio con una inversión mínima, por supuesto muchísimo más pequeña que la de un negocio tradicional, podría trabajar a diario con personas como a mí me gustaba, trabajar al público y encima podría ayudarles a conseguir sus sueños. Así es que merecía la pena intentarlo, ¿no? Bueno, tengo que reconocer que los 2 primeros años que estuve en mi primera empresa de network marketing hice el máster más grande de toda mi vida. No solamente profesional, sino también económico y mental. El network marketing está claro que nos aporta un gran crecimiento personal y profesional. De esto, de verdad, que nadie lo ponga en duda. Se aprende a liderar, aprendes a motivarte, aprendes a organizarte, aprendes a ser positiva, conoces tus fortalezas y tus debilidades. Estas cosas a veces, si tú no entras en el mundo del crecimiento personal por otro motivo y te decides a aprender algún curso, a pagarlo, no entra en tu vida. Si entras en una compañía de network marketing, entra sí o sí. Entonces, para mí, sinceramente, es lo mejor que te puede pasar. Y bueno, económicamente es cierto que tú puedes decidir lo que quieres ganar, ¿no? Porque no hay límite, no hay una nómina que te diga vas a ganar tanto por esto. En estos momentos, sigo trabajando por mi marca personal. Sigo luchando cada día por mejorar en esta profesión. Sigo formándome, nunca dejes de formarte. Tengo ahora mismo un equipo de más de 300 personas, la mayoría mujeres emprendedoras, en un negocio de belleza online. Bueno, para mí poder ayudarlas es lo más. Lograr el éxito es mi meta, su éxito. Porque realmente, después de haber hecho un parón, como hice en network marketing durante los 2 últimos años, tengo que reconocer que lo que me motivó a volver fue exclusivamente eso, trabajar con un equipo de personas y ayudarles a conseguir sus sueños. He descubierto además una gran vocación, que es la de comunicar, porque de hecho, mirad, estoy inaugurando mi programa de podcast porque realmente me encanta comunicar.
He descubierto de verdad una gran vocación en ello. He aprendido también que nada es imposible. Hay que fluir. Lucha, trabaja y vea por ello porque todo es posible. Entiendo que no todos estamos en la misma frecuencia a veces. A veces esto es un proceso. Yo hace 5 años también estaba en una compañía en el web marketing, pero mi mentalidad no era la misma. Con lo cual mis resultados no son los mismos. Es cierto que si eres la misma persona vas a seguir consiguiendo los mismos resultados. Pero si cambias, si eres mejor persona, y ya no lo digo que seas más buena o no, sino que tengas ese crecimiento personal que te haga ver las cosas desde otro nivel, entonces tu vida también va a cambiar, porque es el resultado de nuestra actitud, de nuestras acciones. Así es que nada, hoy os quería dejar solamente aquí un poco para que me vayáis conociendo un poquito más, que sepáis un poquito, bueno, por lo que he pasado, de dónde vengo. Y en este programa lo que sí que quiero hacer es hablaros sobre diferentes temas. De momento no os puedo prometer, pero espero tener un día fijo para que sepáis cuándo voy a publicar. Y bueno, pues hay muchísimos temas. Hay temas como el crecimiento personal, hay temas como la visualización, hay temas como tener una razón para hacer las cosas. Os quiero hablar de muchos temas relacionados con el emprendimiento y sobre todo enfocado al network marketing. Así es que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Yo me he inaugurado con esto, por lo menos el canal de podcast. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.